indudablemente ha sido un prócer, puede decirse, y realmente su figura permanece latente aún hoy en el siglo XXI. Estaba en la entrega de premios, se hacían los domingos a la noche, en un salón grande, estaba Juan siempre cohibido. Le digo, Juan, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, pibe. Yo, no sé, tendría 12 o 13, 12 años. Y le digo, Juan, ¿por qué su auto no lo pinta nunca usted? ¿Se acuerdan de un celeste descolorido? Sí. Dice, pibe, la pintura lo de menos, lo que tiene adentro hay que tenerlo siempre bien. Para aquellos que nos gusta el automovilismo, la palabra Gálvez, y sobre todo Juan Gálvez, es inolvidable. Realmente Juan Gálvez fue el máximo piloto que tuvo la categoría desde en los 75 años de vida que tiene. Juan Gálvez es un símbolo para nosotros. Yo lo admiré mucho, le hice caso a muchas cosas que me dijo él, que me aconsejó él. Y bueno, acabo de cumplir 50 años yo en el automovilismo y estoy chocho porque él lamentablemente tuvo ese accidente el 3 de marzo del 63 en Olavarría. Tantas cosas. Mirá, la piel se vuelve de gallina. Me emociona realmente cada vez que lo recuerdo a Juan Gálvez. Para mí Juan Gálvez significa lo que uno tal vez quiso ser como piloto. Lograr un campeonato no es fácil, lograr dos campeonatos, que fue lo mío, no fue sencillo. Y entonces uno puede dimensionar, tal vez mejor que otro, lo que son 9 títulos argentinos de turismo de carretera. No es fácil, no se lo regaló nadie. El profesional no es el que le pagan. El profesional es aquel que hace un culto de su profesión. No es necesario que te paguen para ser profesional. Claro. El profesional tenés que amar a tu profesión y ahí pasas a ser un profesional. Y en eso me enseñó Juan. Es decir, de ser un estudioso permanente. A mí me cuesta mucho lo que hago periodísticamente. A otro le costará menos. Pero que le pongo todo, entonces me marcó una línea. En la vida, para hacer algo lo tenés que hacer así, con pasión. Sin duda que es el máximo ganador en cuanto a campeonatos que hoy tiene el turismo de carretera, ¿no? Hablar de Gálvez es hablar de sinónimo de éxito dentro del automovilismo, de, según tengo entendido, un ser humano excepcional. Y la verdad es que, bueno, un tipo que ha ganado mucho, que todo el mundo lo admiraba por su simpleza, por la calidad humana que tenía. El comportamiento que tenía con todos, con sus mecánicos, el agradecido, el estudioso de lo que era la vida y de lo que era la mecánica.